¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a QM Agro, el programa agropecuario para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. En esta edición de verano vamos a hacer un repaso por los principales cultivos del sistema productivo argentino, como así también sus estrategias de producción, insumos. Vamos a comenzar, bueno, justamente con lo que es fertilización, una de las patas que es importante. Y los productores argentinos, si bien están mejorando sus cifras en relación a otras campañas, todavía queda bastante en lo que es incorporar nutrientes al suelo. Estuvimos conversando en el marco del Congreso justamente Fertilidad 2017 que se llevó a cabo en Rosario con Jorge Bassi. Él es el vicepresidente de la Asociación Civil Fertilizar y esto lo que nos comentaba. Conocieron esta semana los números por parte del Ministerio de Agroindustria, los números de la campaña, las primeras proyecciones, ¿no? 2017-2018, y entre ellas, bueno, la soja ocupaba 53 millones de toneladas y un área de unas 17 millones de hectáreas. Esto sería más o menos una baja del 3%, una baja pequeña, bueno, teniendo en cuenta todas las incidencias climáticas. Y hablando de lo que es la soja, justamente uno de los problemas que ha tenido es uno de los problemas históricos que está teniendo la soja, o tradicionales o estructurales, es que los productores trabajan la reposición de nutrientes por debajo de los límites, digamos, aconsejables para tener un buen balance en los suelos. Para ver bien este tema, estamos en comunicación telefónica con Jorge Bassi. Él es el vicepresidente de la Asociación Civil Fertilizar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. ¿Qué es lo que está pasando con la soja que los productores fertilizan a, digamos, a cifras de hace 7, 8 años más o menos? En 2007, si no recuerdo mal, es como que se dio uno de los últimos picos de fertilización en lo que fue dosis de soja y después se mantiene o baja, es como la primer variable de ajuste. ¿Qué es lo que están viendo desde fertilizar con respecto al uso de nutrientes en soja primero? Sí, vemos una soja estancada, está estancada lo primero en rendimiento. Si uno mira los rendimientos promedio de Argentina de soja de los últimos 15 años, se da cuenta que es el principal cultivo de la Argentina y sin embargo es el único que está estancado en rendimiento. Entonces cuando uno ve el paquete tecnológico de la soja, en lo que es fertilizante, ve que el uso también se ha estancado y que la gente no está aplicando según los descubrimientos que hemos hecho en los últimos 15 años. Hay investigaciones que han renovado absolutamente en estos 10 años la fertilización de la soja y el potencial de rendimiento que tiene la soja bien fertilizada. A pesar de eso, el productor no está tomando estos conceptos, ni siquiera en las últimas dos campañas en las que ya se empezó a generar una mejor relación insumo-producto por la caída de las retenciones. Claro, Jorge, es bueno el dato que retiraste recién porque en los últimos 15 años la soja se ha mantenido estable en su rendimiento y si lo comparás con el maíz, el crecimiento del maíz ha sido explosivo en rendimientos. Sí, y creemos, bueno, entre las causas estaría una falta de conocimiento. Yo creo que hay mucha gente que realmente estuviera convencida, porque nosotros hacemos ensayo de campo y hacemos este goteo, este boca a boca, si realmente estuviera convencida, apostaría más. Y no lo está porque la soja es el tractorcito, no revisa tanto qué tecnología puede aplicar para aumentar el rendimiento, sino más bien lo tiene como un cultivo seguro, donde sigue manejándose como con una estrategia de mínimo costo. Claro, Jorge, y contanos un poco cuáles son las dosis promedio que se utilizan en nuestro país y comparémoslo, por ejemplo, con nuestros vecinos, con, bueno, Brasil, obviamente, que es el líder mundial en productores de soja como nosotros, como Argentina, y en el caso de Paraguay también, que es la cuarta potencia sojera del mundo. Bueno, en Paraguay la soja entró con un paquete de fertilización, a pesar de que eran suelos de desmonte, suelos con buena fertilidad natural, y se aplican 230 kilos de fertilizante promedio. Sí. Mientras que en Argentina esa cifra promedio es 37.
37, o sea... Es muy, muy baja, comparada sí. con Uruguay, que está cerca de los 90 kilos promedio, también es baja. Claro, y comparada contra lo que el mismo productor está dispuesto a aplicar en un maíz sembrado en fechas similares, también es muy bajo. Entonces, hay varias llamadas de atención. Rendimientos estancados, dosis realmente bajas en comparación con cualquiera de estos parámetros que tomamos, y... repito, y cuando vamos a campo y hacemos ensayo de rendimiento y pasamos estas dosis a 140, 150 kilos por hectárea, vemos las respuestas y vemos que hay un potencial que no se está explorando. Claro, contanos, Jorge, de esa red de ensayos que tiene Fertilizar en Chabás, era, y en la otra en Venado Tuerto, si no recuerdo mal. Sí, ahí se cruzan dos redes de ensayos. Hay una red de Fertilizar, sí. que nos enseñó mucho sobre cómo se utiliza el fósforo, que nos abrió la puerta a que después hagamos una otra red complementaria desde Bunge, la empresa en la que yo trabajo, en la que sitio a sitio le hacemos, ya no con cuatro repeticiones, sino un ensayo de campo, pero en el mismo lote del productor, que lo valioso es que eso significa que hay un aumento de rendimiento que es lograble y escalable al resto de los productores. Sí. Y en esos datos, en general, en zona núcleo sojera, estamos logrando 400, 500 kilos de soja extra. El productor normalmente aplica unos 60 kilos de arrancador, 80 kilos de arrancador en algunos casos, y nosotros los llevamos en general a 140, una parte de esto anticipado para que el fósforo sí. entre en contacto con el suelo, y además una fertilización foliar con boro en floración. Con todo ese paquete logramos sacarle una diferencia a lo que hace el productor, que en general es fósforo de azufre con dosis que no llegan a ser las que necesita el cultivo. Claro, Jorge, me estás hablando de un diferencial de rinde de 400 a 500 kilos por hectárea. ¿Qué costo extra tiene esto para el productor sojero? El costo-beneficio con las relaciones insumo-producto actuales, que son buenas y que entendemos que van a ir mejorando en la medida que se bajen las retenciones, pero que hoy son buenas... nos está dando que con un extra costo de $40, según el ensayo, el productor estaba recibiendo entre los 90 y $120 de cosecha. O sea, gastando 40, se reciben 90, quedan 50 de ganancia, claro. o 120, y en el cual quedan unos $80 de ganancia. Esta apuesta que tiene que hacer el productor... Hay un boca a boca, vengo ahora, los últimos dos días estuve en esas zonas, en Chabás más precisamente, y moviéndome alrededor de esto, vemos un boca a boca, pero también vemos que al productor sojero le cuesta, que es el que está acostumbrado a sembrar la soja y está un poco a la defensiva viviendo de esa mínima, de esa renta, que nosotros creemos que es una renta segura, pero un poco mínima, digamos, que tomando un poco, apostando un poco más a tecnologías, la soja le dejaría más renta. Y bueno, ni hablar que lo que siempre proponemos es cumplir con la rotación, ¿no? Claro. Y vos, Jorge, incluir trigo y maíz, pero sí. aún todavía refugiándose en la soja, creemos que bien manejada hay una renta extra por ir a buscar y que el productor teme y todavía está... bastante conservador para lograr estas mejoras. ¿Y vos te parece, Jorge, bueno, ahí estamos hablando justamente de las retenciones, la soja es el único cultivo con retenciones que tenemos en el país, ¿crees que este nivel de retenciones actual tiene alguna incidencia en la decisión de Fertilizar? Sí, pero no por las relaciones insumo-producto actuales que son muy buenas, pero sí es cierto que este nivel históricamente de retenciones en momentos que las relaciones insumo-producto a nivel mundial no son tan favorables, el 35% que tenía ante la soja podía llevar a campañas donde no era tan eficiente en lo económico fertilizar la soja. Entonces hay como disrupciones. La mayoría de los años es muy importante fertilizar la soja, pero algunos años de la serie hace que el productor saliera más empardado. Todos estos son como el productor acelera, frena, acelera, sí. y no son buenos. Lo ideal es tener reglas de juego claras y creo que la caída de retenciones va a hacer que la soja se transforme de nuevo en lo que fue un Fórmula 1. Las variedades también que uno puede recabar entre los productores, muchos utilizando variedades un poco antiguas, de 8 o 9 años. O sea, hay todo un recambio. Sí, digamos que Intacta no ha tenido un buen desempeño.
también no, la nueva tecnología realmente no ha sido superadora en la medida que las expectativas que se habían formado. Pero lo que sí quiero dejar claro es que si vamos a esta campaña y a la anterior, las relaciones insumo-productos son excelentes igual. Entonces, que si bien es importante tener en cuenta que para que un cultivo como política general se desarrolle, las retenciones no son favorables a un buen desarrollo de tecnología, eso es innegable. Creemos que hoy el productor, con las relaciones insumo-producto actuales, ya está en condiciones de apostar fuerte a la fertilización porque es un muy buen negocio. Está bien, Jorge. Bueno, muy claro tu testimonio, como siempre. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado una vez más, echándonos la luz sobre este tema de la fertilización. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar siempre con estos temas. En lo que fue la campaña de granos 2017-18, uno de los cultivos que arrancó su siembra con muchas dudas fue el trigo. Cuando digo siembra y dudas es teniendo en cuenta las incidencias climáticas, los excesos de lluvia que hubo para el inicio de la campaña fina en la República Argentina. Pero bueno, después finalmente, como se vio, ¿no?, con el correr de los meses, llegó el verano y el cultivo respondió de manera extraordinaria al momento de la cosecha. Pero digamos que a mitad de año había bastantes dudas con lo que era, ¿no?, la performance del cultivo. Estuvimos conversando en ese momento con David Hughes, él es el presidente de Argentrigo, la entidad que representa a toda la cadena de valor del cereal, y esto es lo que nos decía. ¿Cuál es el panorama, las perspectivas para el trigo? Sí, como bien decís, arrancó complicado, sigue complicado con las lluvias, y todas estas lluvias también lo que han generado es una afluencia enorme de enfermedades, ¿no? Entonces también están los productores al pie del cañón, atendiendo, mirando, chequeando el cultivo, mirándolo y fumigando, ¿no? Así que con todas esas complicaciones, pero el trigo la sigue peleando, está bien arriba de 5 millones de hectáreas sembradas. En aquellas zonas que no están anegadas o inundadas, está bueno, se está trabajando bien, se ha aplicado bastante nitrógeno en el tema de fertilización, en el sentido que vamos a tener otra campaña con buenos rindes en general y buena calidad. Así que más allá de muchos lugares puntuales que están muy mal, el resto me parece que va a andar muy bien. ¿Y esta adopción de tecnología que estás remarcando con respecto a otras campañas, que es mayor, o sea, puede llegar a paliar un poco los efectos negativos del clima, ¿no? Bueno, vamos a ver, estos próximos 50, 60 días es donde se termina de definir el grueso, ¿no? Digamos, la cantidad de granos por superficie, el peso de esos granos, la cantidad de espigas se está definiendo bien en estos próximos 40, 50 días, pero en general, si no hay nada raro climáticamente, un golpe de calor o exceso de agua, debiéramos estar pensando en un muy buen rinde y de muy buena calidad. ¿Cómo está el mapa productivo de la provincia de Buenos Aires en trigo? ¿Cómo se encuentran los cultivos en este momento? Bueno, es una de las zonas más complicadas, ¿no? La zona, el rincón, digamos, de Buenos Aires con Córdoba y La Pampa, tremendo, tremendo, está muy complicado. Exceso de agua tremendo, sudeste, hay lugares que han tenido pérdidas 5%, 3%, vamos a ver bien cuánto es, por exceso de agua también. O sea, Buenos Aires la está castigando bien, pero como bien explicó Sierra recién, cuando eso ocurre, las zonas más secas tienen más lluvias, entonces esas zonas están relativamente en mejores condiciones. Lo que no tenemos que dejar que mirar es que Brasil va a tener una menor producción, va a necesitar más trigo. Donde se proveía de mucho trigo de Paraguay, que también tiene problemas, que no sé si va a poder exportar algo a Brasil este año, o sea que estamos bien posicionados para proveerle de trigo y harina a Brasil, que eso es una buena noticia, o sea,
vamos a tener por ahí las producciones buenas, a muy buenas, pero hay un poco bajas, pero el precio va a acompañar para que termine siendo un buen negocio el que sembró trigo. ¿Puede haber algún delay con las fechas de cosecha más adelante? ¿Se va a manejar normal? ¿Puede haber problemas de infraestructura? ¿Cómo lo ven ese tema? Sí, lo que pasa es que la gran producción argentina ha salido un poco de lo que era la pampa húmeda núcleo, ¿no? Han salido más de 6 millones de toneladas de los puertos alrededor de Rosario y 3 millones y pico de toneladas de los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, ha habido un corrimiento de la producción de trigo hacia el norte, pero lo han sabido acompañar con un buen manejo, o sea, tienen buena calidad, buenos rindes. Así que esa zona creo que va a empujar mucho, o sea que lo que es la... El trigo, cuando arranque la cosecha, va a haber buena provisión de trigo y buena calidad. El mercado va a estar tranquilo, en cosecha se va a tranquilizar mucho en cuanto va a haber mucha venta, pero el resto va a ser un buen año para el trigo, me parece. ¿Cómo se ha portado al mercado exportador de trigo durante 2017? No, espectacular. Han salido a vender donde han podido. El tema es que cuando hay mucho trigo en el mundo, uno generalmente compite por precio. Como hemos estado fuera del mercado, no podemos competir por asegurar la mercadería, sino que, bueno, tenés, te compro y tiene que ser un poco menos. Eventualmente volveremos a tener una relación con todos como para poder ser proveedores confiables, que hemos dejado de serlo. Estos números que uno empieza a mirar, que más de 6 millones de toneladas salieron de los puertos alrededor de Rosario, me está diciendo que hay mucho trigo en la zona norte, digamos, de la Pampa Húmeda, ¿no? Norte Santa Fe, Norte Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, hay mucho sembrándose entre ríos, hay mucho. Y ese trigo se está haciendo bien, ya no es un trigo a ver qué pasa, es un trigo que se está haciendo bien. El productor va, es consciente de lo que está sembrando, lo cuida el cultivo, y eso está cambiando el mapa en el sentido que mucha de la exportación al salir de esa zona también viene con calidad, este año también está saliendo con calidad, pero digamos, estamos empezando a proveer trigo bueno para el mundo. O sea, no es que yo, si quiero trigo bueno, tengo que ir a una sola región de la Argentina. Están habiendo otras regiones que están haciendo un esfuerzo, que si el clima acompaña, ayuda, de producir también trigo para lo que necesita el mercado. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson, late fuerte en el campo. Y en la última nota de esta edición especial de verano de QM Agro, vamos a recordar una nota que hicimos en su momento con Luis Urriza, el subsecretario de Agricultura de la Nación. Cuando hicimos esa nota, había sobre mitad de año, ¿no? Había bastantes dudas, bastante, no incertidumbre, sino dudas por el sistema de medición que tiene Minagri, ¿no? Para determinar las proyecciones de cultivo. En ese momento había una asimetría de 2 millones de toneladas y 1 millón de hectáreas aproximadamente entre lo que estimaban los públicos, o sea, en este caso el Ministerio de Agroindustria, a través de su Departamento de Estimaciones, y los privados, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de Rosario. En ese momento conversamos con el subsecretario, le preguntamos sobre estas diferencias, bueno, y él, digamos, no esquivó nada al subsecretario, nos respondió y esto es lo que nos decía. Luis, se está hablando de las estimaciones del Ministerio de Agroindustria que va a haber 130 millones de toneladas en conjunto en todos los cultivos de Argentina. Pero por ahí eso puede estar un poco en duda por el tema de las inundaciones, sobre todo cómo va a afectar en la soja, que es casi la mitad de la producción de granos argentina. ¿Qué pasa ahí? Nosotros creemos que sí, que eso se va a lograr, que a pesar de algunas zonas muy castigadas y productores en problemas, lamentablemente, que a pesar de eso el promedio país vamos a llegar a, creemos por ahora que vamos a llegar a los 130 millones de toneladas, sí. En zona núcleo, que por ejemplo, zona núcleo es la cocina de la soja en Argentina, ¿y qué está pasando? ¿Puede ser que las menores superficies se vean compensadas con mejores rindes? Sí, es
tanto para zona núcleo no. Si nos ponemos la lupa en zona núcleo, no tanto, porque tampoco por ahora están habiendo rindes muy espectaculares en zona núcleo para los altos rendimientos que suelen tener. Pero sí a nivel país. A nivel país, el millón de hectáreas que perdimos de cosecha gruesa, lamentablemente, y los problemas que estamos teniendo ahora de levantarla. Y ahora debe haber gente en este momento, mucha, cosechando entre el barro, bueno, y con mala calidad, con ya algo de pérdida, rindes que se estimaron un poquito más altos y ahora cuando se cosechan atrasados por la lluvia están dando un poco menos. A pesar de todo eso, se da este concepto que vos decís, que hay mejores rindes que el promedio, pero no tanto en zona núcleo, a nivel país. Estas incidencias de clima se suman a lo que son las pérdidas que hay en sí por cosecha, viste que el INTA siempre estima que hay, bueno, y también se va a sumar a eso, pero vos crees que eso en lo que es soja no va a afectar tanto, se va a llegar a ese 56,3, creo que es la estadística. Sí, sí, nosotros creemos que nosotros tenemos dos metodologías, una subjetiva y una objetiva. La más sólida es la objetiva, que todavía no la tenemos cerrada, ahora estamos recorriendo todo el país, lotes por todo el país, con esa metodología, así que no tenemos el dato, pero por la metodología subjetiva y por los análisis que hacemos, creemos que sí, que vamos a estar inclusive arriba de los 57 millones esta campaña. ¿Arriba de los 57? Es posible que sí, o por ahí, sí. No tengo el dato cerrado, pero creemos que sí. Ver qué es lo que pasó con el trigo, porque ustedes aumentó casi un millón y pico de toneladas lo que fue la producción final, y ha estado un poco en disonancia con lo que dan bolsas privadas y esas estimaciones. Hay de hecho casi 2 millones de, corregime, ¿no?, pero 2 millones de toneladas más y 1 millón de hectáreas más. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién tiene la razón? Hemos hecho grandes adelantos en esto. La campaña pasada nosotros empezamos de trigo, y te la hago cortita, pero empezamos con más de 1 millón de toneladas de diferencia con los privados, nosotros arriba. Siempre hay una diferencia por ahí. Pasa, te pregunto esto puntualmente porque es un menos, poquito más... Por eso te digo de la campaña pasada, porque cada vez va a haber menos, creemos nosotros. La campaña pasada empezamos con más de 1 millón cuando empezamos nuestras mediciones y terminamos con menos. De 2 pasamos a menos de 1 con la mayoría de los estimadores. Y, o sea que quedamos en algo que... no debería ser, también sería bueno que sea menor, pero en un rango más razonable. Esta campaña, lamentablemente, hoy, con algunas de las estimaciones de otras fuentes, tenemos 2 millones de toneladas, en una campaña que creció muchísimo, ¿no? Sí, sí. Pero... Claro, entonces, concretamente, primero que vamos a poder terminar de, o prácticamente sellar las diferencias cuando avance la campaña comercial y veamos cuánto terminó de exportar a Argentina, cuánto fue la molienda, y eso ya viene bastante bien. O sea, nosotros estamos bastante confiados que los 18,4 millones de toneladas que dijimos nosotros para esta campaña se están cumpliendo, porque ya estamos con 9 millones de toneladas de pedidos de declaraciones de exportación, la molienda argentina es 6, así que, y nos falta todo el año. Brasil todavía, ahora posiblemente en un par de semanas vamos a hacer una gira por Brasil, también con la provincia de Buenos Aires y con un grupo de molineros y productores. Creemos que todavía tiene que comprar 2 millones más, así que nosotros estamos solo Brasil, más otros mercados, así que estamos bastante confiados de que el número es 18,4, como nosotros decíamos. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson, late fuerte en el campo. Y así, con el testimonio de Luis Urriza, se nos va una nueva edición especial de QM Agro Verano. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.